Dentro de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias se ha formado un grupo de trabajo con intención de incluir aspectos esenciales de la medicina geriátrica en la medicina de urgencias. Uno de los retos es el de proponer una valoración geriátrica integral adaptada a urgencias, VGU. Los servicios de urgencias atienden a más de 25 millones de atenciones anuales. Al menos, uno de cada cuatro de estos pacientes es mayor de 65 años. Los pacientes que más se benefician de una VGU son los identificados como frágiles o de riesgo. La VGU es una herramienta diagnóstica, multidimensional e interdisciplinar, que permite identificar en un tiempo razonable una serie de problemas no solo clínicos, sino también farmacológicos, nutricionales, funcionales, mentales y sociales, sobre los que se puede crear un plan de cuidados con intención de mejorar los resultados al alta de urgencias. El objetivo es que nuestros ancianos no se deterioren si están bien, que sufran los menores resultados adversos posibles y, sobre todo, que mantengan la mejor de la calidad de vida posible hasta el final de la vida. En definitiva, desde la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, GEM, SEMES, os animamos a poner en práctica una valoración geriátrica adaptada a urgencias, a su urgencia y a su entorno existencial. Ánimo y gracias por escuchar.